Hola a todas, hola a todos, bienvenidos y muy buenas tardes. Mi nombre es Abraham Enríquez, soy la oveja emprendedora de la familia y actualmente coordino las alianzas estratégicas de emprendimiento del TEC en la región occidente, además de coordinar el programa de Visi Academy, que es un programa del TEC de Monterrey que básicamente te comparte lo que no sabes sobre levantar inversión y sobre cómo empezar en un camino como inversionista dentro del ecosistema de Venture Capital. Uno de los grandes objetivos por los que estamos aquí, pues reunidos, es brindarles este espacio de interacción entre grandes líderes que generan esta inspiración y suman al ecosistema de emprendimiento, además de, claro, compartir experiencias en beneficio tanto de la comunidad, pues con el objetivo de impulsar todos sus negocios, proyectos y sobre todo las ideas. El día de hoy, digo, nuestra agenda estará conformada por pues no solo esta calurosa bienvenida que le daremos un momento más a Rafa, nuestro invitado estrella, sino también la perspectiva de un fireside chat bastante ameno. Creemos que las conversaciones se dan con estas preguntas que en otro plano serían un poco difíciles de dar y con la perspectiva también al final de preguntas y respuestas. Ahí al inicio del formulario, pues les preguntaban si tenían algunas duditas, las estaremos viendo para poder sacarle más jugo a la plática y al conocimiento que por acá Rafa nos estará compartiendo y algunos avisos e invitaciones que tenemos para ustedes, así que no se vayan porque tenemos unas buenas sorpresas. Pues sin más, me gustaría darle la introducción y la bienvenida a Rafa, que estuvimos por allá colaborando en el Vice Academy hace poco más de un mes y que no solo fue uno de nuestros speakers estrellas, sino que los comentarios de las personas venían sobre la gran, yo diría, habilidad, Rafa, que tienes de compartir estos temas complejos de una manera muy sencilla, pero además, pues compartirles a todos ustedes que Rafa fue director de los programas en Village Capital y Startup Bootcamp en Finovista, participando en los procesos de aceleración con más de 30 fintechs de Latam. Actualmente es Managing Partner de Brixton Ventures Lab y es uno de los ángeles inversionistas de la startup mexicana Atrato. Sé que el currículum y toda la historia, Rafa, es muchísimo más extensa, pero creemos que al final la gente también va a estar interactuando contigo y conociendo más de tu perfil. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es padrísimo poder compartir otra vez contigo y con el auditorio y con el TEC este tipo de espacios. Y nada, muchas gracias por invitarme y ojalá que la podamos pasar bien. Y eso, ¿no? Como tratar de que sea un poco más ameno, que no sea como un monólogo, sino más bien una plática en la cual todos podamos aprender de un poco del tema de la ciencia slash arte del emprendimiento, ¿no? Ya sé, siempre termina siendo como esta, diríamos, yo creo que paradoja entre no saber dónde comienza todo. Me acuerdo muchísimo la primera plática que tuvimos cuando recién compartimos la invitación contigo para estar en Visi Academy. Y una de las los temas que se nos hacían muy interesantes y que ahí coincidíamos era cómo hacemos que estas pláticas dejen de ser el típico webinar que nos encontramos todos los días y más bien lo hacemos de manera bastante dinámica, en la cual las preguntas sean realmente los retos que están teniendo los emprendedores, las emprendedoras, las startups y sobre todo también quienes están buscando esta idea, pues tenemos creo que aún un área de oportunidad muy importante en Latinoamérica en el cómo funciona el ecosistema de inversión y bueno, pues desmitificando, ¿no? Que no es lo que ven en la tele con este show bastante popular por allá, sino más bien tiene un enfoque distinto, ¿no? Porque se encuentran con personas que no necesariamente los están viendo desde un asiento y ustedes dando el pitch, sino en una convivencia un poco más casual. Entonces, pues si te late, Rafa, comenzamos con algunas preguntitas que elaboramos para esta sesión, más que nada basándonos en las preguntas reales y luego pues ya Sí. pasamos con estas otras del público. ¿Qué dices? No, está buenísimo y eso, adelante, vamos a darle. Hay una que teníamos desde hace un tiempo y que siempre sucede. En una, yo creo que después del típico Demo Day que surge antes, pues claro, de que todos estuviéramos acá online, y era, bueno, ¿qué es y qué no es un ángel inversionista? Porque todos pensamos que termina siendo lo mismo un fondo de capital privado, que termina siendo alguien que te encuentras en un evento y te dice, yo creo en tu idea y le quiero invertir, y también, pues, que es distinto a un familiar o a algún amigo. Entonces, como toda esta información que se ha generado alrededor de ello, Rafa,
¿Cómo verías esta pregunta entre qué es y definitivamente pues qué no es un ángel inversionista? Tú que traes ya camino recorrido por allá. Pues mira, antes de contestarla, como un poco de contexto también para el auditorio, y que siempre hago como el disclaimer, es en el ecosistema emprendedor que no existen expertos. O sea, cuando alguien te diga, yo soy un experto en este tema, para mí no es un experto. O sea, es tan amplio el espectro de la gente que ha tenido éxito como la que también ha fracasado, que decir, soy un experto en tal tema es súper complejo. Entonces, sería como, antes de contestar la pregunta, mi primer disclaimer, ¿no? En el segundo, también que nadie la tiene al 100% de las oportunidades. Ahorita vamos a ir, les voy a platicar un poquito en tema un poco anecdótico, tal vez, por qué estoy diciendo esto. Que también ninguna idea es la más original del mundo, en el sentido de, me ha tocado platicar con emprendedores que me dicen, oye, pues fírmame un NDA, ¿no? Un Non-Disclosure Agreement o un contrato de privacidad de, no vas a decir nada porque al final del día es súper complejo que lo que a ti se te haya ocurrido no se le haya ocurrido a alguien más. Y también, pues, uno ve muchas oportunidades todo el tiempo como para estar en estos temas legales. El otro es que tampoco hay negocios de modelos de negocio infalibles. Siempre desconfíen y tampoco presenten su oportunidad como seguramente han visto estos memes en Instagram o en Facebook de haz dinero con dos sencillas aplicaciones de tu celular, lo cual eso tampoco es cierto. Y que tampoco es necesario un inversionista siempre para empezar. Y ahorita les voy a platicar un poco de por qué. Ahorita que entremos ya en materia, pero antes de esto les quiero platicar un poco, por ejemplo, de Juicero. No sé si se acuerdan de Juicero, pero Juicero era una startup en Silicon Valley que era una máquina como las de Nespresso, pero era para exprimir jugos. Costaba $400. Levantó 120 millones de dólares en capital. O sea, imagínense ustedes la cantidad que son 120 millones de dólares. Llegó a tener 232 empleados, invirtieron en ellos Google Ventures, Kleiner Perkins, hasta que llegó un día que la gente le llegaban sus sobres, ¿no?, de jugo, y se dio cuenta que los podían sacar a mano sin la máquina. Y quebró, claramente. ¿A qué va este ejemplo? Y lo cuento más como anécdota que otra cosa, es porque Google Ventures y Kleiner Perkins invirtieron en ellos y fracasaron terriblemente, ¿no? Entonces, también cuando un ángel inversionista les diga que no se desanimen y que hay cosas que mejorar claramente, pero no todos tenemos la verdad, ¿no? El otro ejemplo, antes de empezar también con el tema de qué es y qué no es un ángel inversionista, también hay un ejemplo muy bueno, vean la serie de Netflix, que es una de Theranos, que era una startup también en Estados Unidos, que hacía diagnósticos de exámenes de sangre, se supone que con unas gotas, y podía diagnosticar varias enfermedades, ¿no? Incluidos el cáncer y el alto colesterol, según la fundadora. Es una empresa que llegó a valer 9 mil millones de dólares, levantó 700 millones de dólares, incluyendo a Tim Draper, Larry Ellison, Rupert Murdoch, es decir, tuvo inversionistas muy, muy, muy potentes y resulta que nunca funcionó el producto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que hay, o sea, un ángel inversionista, ellos no entraron claramente como ángeles inversionistas, no entraron en etapas más tardías, pero a lo que voy es hay que tener muy claro que no porque alguien te diga que no, tu idea es mala, ¿vale? Entonces, ahora sí, ¿qué sí que no es un ángel inversionista? Generalmente se le dice como un ángel inversionista a alguien que invierte en una etapa temprana de tu startup, ¿no? De tu compañía, y que generalmente puede ser también amigos, puede ser familia, y que conoce muy probablemente el sector, ¿no? No quiero también como enfrascarme en el hecho de decir, a partir de tanto dinero es un ángel inversionista, porque los contextos en México y en Estados Unidos y en Europa son súper diferentes, pero es probablemente alguien que no solamente invierte el dinero, o sea, no solamente está pensando en invertir en ti, sino también quiere participar en el proceso de que la empresa crezca, ¿no? Generalmente toma un porcentaje del startup considerable también, teniendo en cuenta que está confiando en ti desde el inicio. Y también invierten cuando hay muy poca tracción, ¿no? ¿Qué es tracción? Es una prueba de que sí funciona lo que tú estás haciendo. ¿Qué no es? Totalmente no es un tema de la versión, me acuerdo, el primer programa se llamaba Dragon's Den, que era la versión inglesa, que era Shark Tank, ¿no? De que hay cinco ángeles inversionistas y todos se pelean por bien quién invierte más. No es un fondo de VC tampoco, porque un VC, a diferencia de un ángel inversionista, un VC no invierte su dinero. Es decir, un venture capital
tiene inversionistas, los cuales desconfían su dinero para que ellos inviertan en startups. En el caso de un ángel inversionista, invierte su propio dinero, su patrimonio, en una startup, ¿no? Y generalmente también, esto es importante también recalcarlo, que un ángel inversionista, generalmente sus inversiones no es más del 10% de su portafolio, ¿no? O sea, de inversiones en general, porque es súper riesgoso. Estaba viendo una métrica, más o menos, de que para un ángel inversionista, generalmente hay una de 15 o una de 20 startups son las que tienen éxito. Entonces, se diversifica mucho el riesgo para que, pues, eventualmente pueda ser exitoso. Entonces, eso. ¿Qué es? Un ejemplo como muy claro para ponerlo como más aterrizado, porque, ¿sabes? Que no me gusta como dar como ejemplos tan generales. ¿Quién podría ser, por ejemplo, un CFO, de un Chief Financial Officer, por ejemplo, un director de finanzas de un banco, de una empresa, una persona tal vez ya retirada que trabajó en una multinacional? Es decir, alguien que ya generó un patrimonio y que dice, ok, pues me aviento, ¿no? Los perfiles son súper amplios, ex emprendedores que han vendido empresas, personas también jóvenes que les gustaría empezar a participar en estos procesos con las startups, pero es un poco el perfil que tiene un ángel inversionista. Entonces es un poco qué es y qué no es, ¿no? Está bien chido porque la verdad es que digo, me acuerdo muchísimo que estaba leyendo ahí algo que compartías en LinkedIn, por si todos por acá que nos están viendo, por favor sigan las publicaciones de Rafa, están muy interesantes. Y algo que veía sobre esta, yo creo que todo este tema que se ha dado con las startups que, bueno, pues han tenido maneras de vender y de tener un crecimiento antes del profit. Y algo que veíamos al inicio era cómo, pues toda esa perspectiva tanto de Juicero como Teranos, veía una de las publicaciones sobre otro de los ejemplos en Latinoamérica, ¿no? Y entonces era como esa plática todo el tiempo de cómo llegábamos inclusive a toparnos con experiencias en donde hasta los, podríamos decir, más experimentados o que tienen más el tiempo pues en la carrera, no le han atinado pues yo creo que futurizar o poner ahí los números con las visiones a dónde nos vamos, pero que es también parte del juego, ¿no? Entonces, donde leía también otro amigo hace poquito en cuanto a que decía, trata de entender y mentalizarte que no te tomes esto personal, ¿no? Pues efectivamente no eres experto o un vidente para saber que acabas de poner el dinero en el siguiente Facebook, ¿no? Pero eso es, yo creo que lo vas aprendiendo y lo cual, pongo este contexto, Rafa, por la siguiente pregunta que teníamos de cómo ahora donde nos encontramos, es decir, hay más de 80 personas por acá conectadas, van subiendo y han estado subiendo durante este tiempo que hemos hablado. Y, sin embargo, esto pudo haber sido un meetup, ¿no? Así como a veces dicen que las reuniones pudieron haber sido emails, pues esto pudo haber sido un meetup, ¿no? A la inversa. Pero sobre eso, Rafa, y que no está sucediendo en tu experiencia, no solo teniendo programas de emprendimiento a tu cargo y dirigiéndolos a muchos equipos, ¿dónde podríamos encontrar ángeles inversionistas ahora que no hay, pues, meetups presenciales, ¿no? Y que tal vez si hay un meetup o alguna invitación por allá afuera, pues tal vez no va a ser tan libre como antes donde veíamos un montón de gente y podemos ir a encontrarnos con cualquier persona en donde estaban sirviendo el café, porque tal vez ahorita va a haber un host que, pues, va a tener ahí un poco los accesos para que no haya un Zoom booming, ¿verdad? Claro. Pero no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Dónde podríamos, pues, ahora sí que toparnos con esta un poco casualidad que antes surgía porque nunca sabías dónde ibas a terminar, pero ahora? Pues mira, yo creo que algo súper importante también, o sea, para el tema de ángeles inversionistas, y pasa mucho en los meetups también, ¿eh? O sea, la verdad es que mientras estaba en Finovista y en Village Capital, yo creo que 3 de los días de la semana era estar en meetups, era estar en eventos, conociendo gente, haciendo conexiones. Sin embargo, tampoco es garantía de nada, ¿no? O sea, me tocó también ver, y esto también es la realidad, y yo creo que muchos de los que están conectados son emprendedores, tener a mucha gente que se supone que invertía y estaba en los eventos y al final tú le preguntabas en qué startups has invertido y no te sabían decir, porque no lo hacían, ¿no? Entonces, primero es como tener mucho cuidado en ese sentido, lo cual es la reputación. La reputación es súper importante. Y lo digo para el siguiente tema, ¿no? Yo les podría recomendar, por ejemplo, hay redes de ángeles inversionistas en Google claramente, ¿no? O sea, pueden poner redes de ángeles inversionistas en México y les van a salir.
Pero yo, por ejemplo, cuando tenía un startup, y lo platico desde mi experiencia, quería levantar fondeo, como muchos de ustedes, y me acerqué con un par de redes de ángeles. Y hay que tener mucho cuidado en el sentido de que, por ejemplo, ellos me pedían dinero por anticipado, una cantidad considerable, pensando que eres un startup, para presentarte con ángeles inversionistas. Y yo decía, bueno, ¿y eso me garantiza la inversión? No, no te garantiza. Y era como, no sé si realmente sea lo mejor, ¿no? No digo que esté bien o que esté mal. La verdad es que yo preferí no hacerlo. A lo que voy es a que probablemente hay otras formas en las cuales ustedes pueden encontrar ángeles. ¿Como cuáles? Por ejemplo, plataformas de crowdfunding. O sea, no, tampoco casarse con la idea de tengo que tener a un ángel inversionista, o sea, que sea una sola persona. Puede ser una plataforma de crowdfunding como Arcángeles, por ejemplo, que han fondeado a varias startups fintech, que es en el sector en el que yo me especializo. Snowball, que es otra plataforma también de crowdfunding que existe. También me iría también por el lado de LinkedIn. Hay mucha gente en LinkedIn que tiene tal cual investor, o sea, angel investor, buscar en LinkedIn. Familia y amigos, o sea, yo creo que también uno a veces subestima que su familia y amigos pueden aportarle capital a uno. Y lo digo porque depende mucho también el emprendimiento, ¿no? Creo que también nos estamos cerrando mucho hoy en día a que si no eres Airbnb o Facebook, entonces tu emprendimiento no importa. Hay que, o sea, no está mal ninguna de las dos. Más bien, ¿qué tipo de emprendimiento quieres y qué es lo que deseas hacer? Y lo digo porque claramente, si tú eres, por ejemplo, vas a poner un restaurante de nuevas recetas de tacos, o sea, estoy diciendo un ejemplo burdo probablemente, pero probablemente no va a ser una empresa que va a valer $1,000,000,000 por la escalabilidad, porque es muy difícil hacer crecer un restaurante, porque por muchas limitantes que hay alrededor. Y probablemente un ángel inversionista que esté buscando retornos muy altos tampoco va a querer invertir ahí, o sea, porque va a decir, pues no, o sea, yo estoy buscando retornos probablemente de 50 veces lo que yo te invertí. O sea, recordemos, por eso me quería mencionar al inicio, el rate de éxito que tiene un ángel inversionista invirtiendo, porque tú esperas que una la super saque del estadio. O puede haber inversionistas más tradicionales, como tu familia probablemente, que diga, pues mira, a mí devuélveme mi dinero con el 20% de interés y está perfecto. ¿Ok? Súper bien. Webinars virtuales también de nuestro rubro creo que son importantes como este. No sé, por ejemplo, ver la lista de las personas que hay, que le pusieron me gusta a los eventos, ver un poco los perfiles. Y puede ser una gran puerta de entrada para platicar con ellos. Decir, oye, vi que te inscribiste, me gustaría platicar un poco contigo tu perspectiva de las cosas que compartió Rafa, que no me encantaron, ¿no? Entonces, no sé, o sea, la verdad es que puede ser ahí muy, muy, muy variado. Pero yo recomendaría eso. Ahora, esas como las partes virtuales. Mi recomendación es siempre buscar un fundador que ya haya sido fondeado por algún ángel inversionista y que de esa manera te refieran. Porque no es lo mismo, o sea, con esto cierro porque creo que ya me pasé un poco del tiempo con esta pregunta, pero no es lo mismo que te digan, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Que ahorita me llega un correo de alguien que está haciendo algo en agricultura. ¿Sabes yo qué cultura? Absolutamente nada. Y aunque me hagan un pitch y aunque yo vea la súper oportunidad, yo voy a decir, pues es que tampoco voy a invertir. O sea, primera regla, no inviertas en algo que no sabes. Entonces, no voy a invertir en ti. En cambio, si viene una empresa probablemente fintech que venga referida por alguien de Atrato, por ejemplo, que es en quien es una inversión ángel, probablemente lo voy a escuchar porque dije, ok, yo hubo un prefiltro, ¿no?, de esta persona y si me lo está recomendando es porque sabe del sector, sabe lo que estoy haciendo. Entonces, ahí creo que se interrumpió un poco, pero bueno, esa será un poco mi recomendación, ¿no? Súper interesante. La parte creo que es un poco misteriosa y creo que definitivamente no es tan popular, aunque creo que es una con un porcentaje más alto. Termina siendo los referidos, porque al final lo que mencionas es totalmente cierto y si hay por acá quienes nos están acompañando, que es la primera vez que se han estado preguntando cuántos canales de leads pudiera conseguir con algún inversionista. La última que acaba de mencionar, Rafa, de hacer referidos, yo diría que es la
opción. Definitivamente, pues no es nada más como que se ponen a ver ahí todos los casos de éxito de Finovista, Village Capital, 500, Y Combinator, y le escriben a los fundadores y les piden, oye, refiéreme porque necesito lana, sino nos referimos a esto de crear conexiones. Y precisamente así como lo dice Rafa, en el sentido de si conocen a estos founders o si quieren conocerlos, creo que también es un buen punto, acérquense con esta perspectiva de, me acuerdo mucho cuando estaba fundando mi primera startup, yo pues estudié leyes, ¿no? Entonces yo no sabía nada y entonces pues decía, ay, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces pedía feedback de otros founders que parecía que estaban teniendo una tracción bastante interesante y entonces se va dando la conexión, ¿no? Porque definitivamente pues ustedes quieren que, yo no sé cómo veas tú, Rafa, pero me ha pasado con los referidos, pues quieres que te refiera a alguien con quien tienes química, ¿no? No quieres que te refiera el emprendedor con el que pues la neta es que pues no haces match, ¿no? Porque a veces se da y a veces no se da. Entonces, es esto de hacer amigos y como lo mencionas, ¿no, Rafa? La reputación importante no en el qué dirán, sino en el también tú cómo ayudas a los demás, ¿no? Y a este ecosistema totalmente, que está creando. Totalmente. Entonces, de acuerdo. Y el tema, o sea, a lo que voy a estar también como emprendedor, yo creo que uno de mis errores cuando era emprendedor y que les he recomendado mucho también a emprendedores con los que he trabajado, es a crear un capital social. A veces uno cree que con la idea es suficiente o que con el dinero es suficiente. Y la realidad es que no es cierto. Hay que crear un capital social, o sea, este tema de, oye, ¿nos podemos tomar un café de 15 minutos? Me gustaría saber qué piensas de mi empresa. Oye, ni siquiera invierte en mí, ¿sabes? O ni siquiera con el tema del objetivo final, sino, pues mira, yo estoy haciendo esto, igual y te interesa, igual y te puedo ayudar de alguna manera. Y uno nunca sabe, o sea, eventualmente probablemente los caminos se vayan a cruzar o tú necesites algo o la otra persona necesite algo. Y eso va a ser gran parte de que puedas cerrar una alianza pronto, un partnership, y que eventualmente tu startup pueda tener éxito. Entonces, para mí, este tema es esencial. Coincido, Rafa. Yo creo que eso nos da una antesala bastante increíble para la siguiente pregunta que teníamos preparada, y es los 5 errores, nosotros a veces le decimos horrores más comunes que cometemos como emprendedores, al acercarnos a un ángel o ángeles inversionistas. ¿Cuáles tú tuvieras ahí como en tu lista? Mira, de hecho te voy a platicar, o sea, es un caso real de un, es un familiar que se acercó conmigo la semana pasada para que invirtiera en su startup. Entonces, está padre, o sea, me dijo, oye, te quiero platicar, o sea, de una idea que tengo. Ok, pues platícame, ¿no? Primero, llegó y tuvimos una llamada, claro, o sea, una videoconferencia. Me dijo como, oye, es que tengo una idea para un sitio de e-commerce que resuelve este problema para un sector en México, ¿no? No voy a entrar como más a detalles, pero me dijo eso, ¿no? Y dije, ok, pues suena bien. ¿Y quién es tu cliente objetivo? Pues cualquier ser humano de 25 a 45 años, ¿ok? ¿Y cuál es o sea, cuáles son tus costos? Cuéntame un poco de cómo vas a gastar el dinero, qué es. Pues en publicidad de Facebook y de Instagram, ¿ok? Le decía, bueno, entonces, si tienes un e-commerce, ¿y cómo vas? Y, o sea, ¿qué te va a hacer a ti de diferente de otras empresas que podrían aparecer? Pues que van a ser mejores, más rápidos y más baratos. Y dije, wow, o sea, yo me quedé pensando como, qué padre que tuvo el arrojo de platicar, porque al final del día, ahorita te voy a platicar lo que pasa, pero el hecho de acercarte con alguien, ya pedir dinero y no tener claras algunas cosas básicas, es que me salió aquí una pregunta. Ah, que fue un poco que están haciendo. Ah, ok, perfecto. Entonces, o sea, lo primero es eso, ¿no? Como la idea de querer acercarse a pedir dinero cuando no tenemos las fundaciones claras. Eso sería lo primero, ¿no? ¿Cuáles son estas fundaciones? Porque eso suena como súper amplio. Por ejemplo, tal cual busquen, sé que parece de emprendimiento 101, pero el Business Model Canvas, o sea, tal cual que viene, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Quién es? Son tu cliente segmento, cuáles son tus costos, de dónde vas a hacer dinero, cuáles son las relaciones que tienes que cultivar, cuáles son tu producto clave, etcétera, etcétera. O sea, eso te ayuda mucho a bajarlo, ¿no? Ese sería como lo primero, el tema de fundación. Dos, yo diría no tener tracción. También en el sentido de, por ejemplo, yo le dije, oye, bueno, cuéntame de este sitio de e-commerce, ¿ya tienes tus primeras órdenes? O como, no, es que nos estamos esperando para sacarlo. Y yo le dije, mira, el gran problema es que tú ni siquiera sabes, o sea, tú estás pensando que tu idea va a funcionar porque tú tienes la necesidad. Eso no significa que
Hay un mercado que va a existir para eso. Entonces, el segundo error es que no hayan experimentado o probado antes. Hay una estadística que la pueden buscar en Google, que de hecho el 42% de las startups se muere porque no existe un mercado con una necesidad de lo que estaban haciendo. Y experimentar no tiene que ser muy claro, muy, muy caro. Hay un artículo que les recomiendo mucho de un amigo que se llama Pedro, hizo una fintech en Chile, que se llama Emprender es cosa de té de taco. Así búsquenlo, está en Medium. Y él habla justamente de cómo en este viaje de empezar a emprender algo, dice, bueno, pues antes de yo levantar dinero y de comprar, él quería hacer, o sea, también voy a contar la anécdota porque se me hace muy graciosa y siempre la cuento. Decía que no hay un lugar en el cual tú puedas mandar a hacer cajas, o sea, estas cajas donde te mandan cosas, pues ponle tú, fabricas planes o pasteles y no te mandan a hacer cajas personalizadas si no pides arriba de 1,000, ¿no? Entonces decía, pues vamos a hacer una startup que se va a llamar Jajajaja, porque pues es que cuando escribes, luego escribes jajajaja en vez de jajajajaja. Y la vamos a hacer para que cualquier persona que pida a partir de 50 cajas o 10 cajas las pueda pedir. Ok, perfecto. Levantaron el sitio, o sea, una landing page, que la gente metía sus datos, cuántas cajas quería, y él decía, mira, si yo, le dice así porque estaba cerrando una ventanita que salió, pero decía, si nosotros logramos que vender cajas aquí, aunque no tengamos la maquinaria, ya experimentamos y ya sabemos que existe. Bueno, pues les llegaron, creo que 600 cotizaciones. Dijo, ya, o sea, claro que existe la necesidad en el mercado. ¿Sabes cuántas cajas vendieron? Cero. O sea, de 600 cotizaciones se vendieron cero. ¿A qué voy con esto? No, o sea, es experimentar, sacar esta página hacer una landing page, postearla en sitios de Facebook de interés. Eso es experimentar. Y si ya llegas con un ángel y le dices, oye, mira, he vendido, vámonos al ejemplo de pasteles o cajas o una startup, si tú quieres, ya he vendido 50, sé que no es mucho, pero mira, ya funciona. Eso es de muchísimo valor, ¿no? Entonces yo te diría eso. Recomiendo mucho un libro que se llama The Mom Test, tal cual, el test de la mamá, porque otro error es llegar con un ángel inversionista y decirle, es que todos mis amigos quieren mi producto. Pues claro, porque tú cuando vas con tus amigos y les dices, ¿a poco no estaría muy padre una funda de celular que, no sé, que te localizara tus llaves en cualquier momento? Sí, claro, yo la usaría. Ah, ¿y a poco no pagarías por ella? Sí, por supuesto que sí pagaría. Lo que no te quieren decir es, pues estaría bien, pero tal vez probablemente no lo compraría. Y si se lo enseñas en ese momento, pues págame $100, no te lo van a querer comprar. Entonces, lo recomiendo mucho porque de lo que habla el libro es de justamente cómo hacer entrevistas que puedan validar que lo que estás haciendo es claro. El tercero, por favor, interrúmpeme cualquier duda, lo que sea, Abraham. Tampoco quiero... Hombre, que sea, dale, ¿sí? Está bien. Okay. Pusimos por aquí un pequeño pool, pero por más o menos como qué tipo de público y emprendedores estamos recibiendo. Entonces, si por ahí vieron la preguntita, es precisamente para acercarnos con lo que nos está contando Rafa. Entonces, tú dale, Rafa. Ah, está buenísimo. Buenísimo. La siguiente es no tener una propuesta de valor clara. Me regreso al familiar que me pidió, o sea, que invirtiera la semana pasada. No era una cantidad enorme ni exorbitante, o sea, estaba bien la cantidad de dinero que pedía, pero más bien el tema era que no tenía una propuesta de valor. O sea, no era ni que fuera ni mucho ni poco dinero. Yo no hubiera invertido ni 100 pesos si me dices que vas a ser mejor porque va a ser más rápido, va a ser más fácil y va a ser, no sé, y más barato. Eso, o sea, digo, pues vamos a crear una startup de que haga cuadernos y también que sean de esa manera, ¿no? Hay que crear propuestas de valor en las cuales uno pueda mapear. Y esto que estoy diciendo parece mucho trabajo, pero les aseguro que experimentando uno se da cuenta de todo esto. Por ejemplo, oye, que voy a hacer un e-commerce. Ok, los proveedores que me van a vender. ¿Cómo los voy a comprar? ¿En línea? ¿Voy a ir a los lugares? Ah, pues tal vez puedo hacer alianzas con ellos. Ah, perfecto. Primer gran propuesta de valor. Mis precios van a ser más bajos porque tengo alianza con los principales productores de este producto. Perfecto. Luego, ¿qué más? Pues mira, nuestros deliveries van a ser en 24 horas. ¿Qué empresa tiene delivery? ¿Ya te pusiste en contacto con ellas? No. Ah, pues vamos a hacer también un descuento para que llegando a cierta cantidad hagamos un partnership y entonces nos ayuden. ¿Qué más vas a hacer? Entonces, esto también de no tener una propuesta de valor de por qué tu producto es tan necesario, también puede que cueste mucho trabajo, ¿no?
La siguiente, y va un poco relacionada también, es no tener un pitch, o sea, no tener muy claro lo que estoy haciendo. Es decir, por ejemplo, no tener socios fundadores clave. O sea, es como si ahorita alguien se acercara con un ángel inversionista y le dijera, oye, ¿sabes qué negocio está buenísimo? El de las mascarillas o los tapabocas, ¿no? Voy a comprar 10,000 tapabocas chinos y nos vamos a forrar de lana. Pues bueno, o sea, puede que haga, no sé, 20% más del dinero que tenía o lo que sea, pero realmente eso para un ángel inversionista no es tan atractivo, porque tú lo que quieres es estar apoyando al startup en su viaje, quieres también que sea algo que cree valor, o sea, no revender algo a un precio más caro, sino lo que quieres es realmente que lo estás haciendo. Por eso les hablaba mucho de los perfiles, ¿no? Que a veces es gente que ya pasó varios años de carrera, tal, y que no tenga esta propuesta de valor. Pero regresándome al tema del equipo, que me quede ahí, es que el equipo tampoco haya experimentado el problema. O sea, yo te puedo decir lo mismo, ¿no? O sea, voy a vender plantas. Bueno, Rafa, ¿y tú sabes algo de plantas? No, pero se me hizo muy buena idea. O sea, la verdad es que creo que nuestra vida cotidiana, y también parece de emprendimiento 101, pero hay tantos problemas que es mucho mejor que uno haya experimentado el problema para eso. Entonces, un equipo fundador sólido, es decir, no, o sea, está bien que con tu cuate lo quieras hacer, pero probablemente si llegas tú, oye, pues mira, quiero hacer esto, vamos a vender plantas, por llegar al ejemplo de las plantas, pero mira, uno de ellos es ingeniero agrónomo y tiene, o sea, no sé, y sabe muy bien de lo que está hablando. El otro trabajó en DHL, ¿no? En logística durante 3 años. Entonces sabe muy bien cómo funciona el tema de esto. Y yo fui vendedor en viaflores.com, ¿no? Durante 3 años. Y fui del tema del equipo de marketing. Ah, bueno, yo ya confío que mi dinero tiene una certidumbre más alta de que pueda estar, ¿no? Y finalmente, yo diría que otro error, o sea, lo recalco lo del NDA, ¿no? La verdad es que una idea puede ser súper buena, pero al final del día es difícil que alguien, si no le apasiona la idea, lo vaya a hacer y que tu idea sea tan única, ¿no? O sea, es difícil, no digo que no sea cierto, más bien a lo que yo los invitaría es a que compartan esa idea con la mayor cantidad de gente posible, porque vas a ver muchas cosas que no generalmente ves, ¿no? Entonces, ahí como que me quedo en esa parte de la pregunta. Está buenísimo, Rafa, porque nosotros, dentro de todos estos años que hemos estado hablando con diferentes inversionistas, por acá si ven una de nuestras preguntas lanzando es para conocer cómo les ha ido. Digo, al menos el 49% no han levantado inversión, pero están pensando hacerlo. Y precisamente por eso menciono, dando seguimiento a estos 5 horrores o errores más comunes, Rafa, que nos percatamos de algo en VC Academy con todas las startups y emprendedores que aplicaron por allá, y era, les hicimos un pequeño test, ¿no?, en el formulario, y esto por si hay alguien de VC Academy, pues se los compartimos eventualmente, pero les preguntábamos, ¿no? Oye, ¿tú piensas que es necesario que el inversionista te firme un NDA para avanzar en las conversaciones? Y al menos el 60% de los aplicantes nos decían, sí, obviamente me tiene que firmar un NDA, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un análisis de todos estos, como información que nos pasaban los emprendedores para conocerlos mejor, pero también para perfilar el contenido, que yo creo que es algo que le dio muchísimo dinamismo a cuando nos compartiste la vaca, por ejemplo, de Village Capital. Que si pueden, pues revisen Avaca de Village Capital, es algo muy interesante, pero también algo que nos pasó es que nos han escrito al Tec de Monterrey en la incubadora, pues muchos emprendedores como, oye, tengo esta idea y quiero invertir, ¿no? Y bueno, mejor dicho, necesito inversión, ¿no? O conéctame con inversionistas. Sí. Y les decíamos, claro, a ver, ¿cómo te comunicarías con él o ella, ¿no? Y entonces nos escribían un super email, no les pongo una broma, si lo imprimen, si le pueden imprimir en Google ahí en el email, pues le salían 3 hojas, ¿no? Y entonces era como, Dios santo, y es la primera vez que se acerca con esta persona. Sí, claro, ya le integré 2 documentos de PDF ahí de mi negocio, ¿no? Y es como, no, esta persona no te va a encontrar, ¿no? Entonces, eso lo menciono como contexto, Rafa, porque la siguiente pregunta que tenemos para ti, porque nos pasa, y les ha pasado a los emprendedores, es, ¿hay una forma / tip que recomiendes para asegurar una reunión con un ángel inversionista? Es decir,
ya sea que inclusive sea una reunión con un founder que te pueda referir, pero poniéndolo un poco más como en el contexto que compartimos, ¿alguna vez te han enviado un email en frío o una llamada en frío de alguien que te haya buscado por una cita o algo y hayas dicho, ¿sabes qué? Está buenísimo, o sea, esta persona me dijo algo bien concreto, no me anduvo con rodeos, no sé, hemos encontrado a todos tips y se los compartimos a veces a la comunidad, pero ahorita que estamos acá platicando, Rafa, ¿te ha pasado, hay un tip que te gustaría recomendar, tal vez como, oigan, pues si van a escribir un email, pónganle nada más esto, no pongan el chorote, no pongan una biblia por ahí? Sí, claro. Pues mira, o sea, de hecho, yo te diría que lo principal es tener mucho cuidado cuando mandan un mailing list, o sea, cuando mandan un mail masivo, porque sí me ha llegado de hola, nombre, ¿no? Nos gusta mucho tu trabajo en empresa 1 y en empresa 2. No es cierto. No, estamos haciendo un proyecto, sí, te lo juro. Estamos haciendo un proyecto y estamos levantando, no sé, $10,000 o lo que sea. Nos encantaría que tú fueras nuestro ángel inversionista. Y dices como, o sea, si no tuvieron ni el tiempo para fijarse en mandarlo bien, no digo que esté mal, o sea, igual ni les funciona, no les seguí el track a esa empresa. Pero es como de, o sea, mínimo tener el cuidado, ¿no? De eso. O sea, eso es lo primero, como tener mucho cuidado el tema de contacto. Dos, la referencia totalmente. Es algo que claramente les va a costar más tiempo el conseguirse un café, una cita, con algún emprendedor del sector o algún exemprendedor para tener feedback. Que otra vez, no es lo mismo, oye, Rafa, tengo esta idea, ¿me das 10 minutos para feedback? Sino, o sea, oye, mira, estoy trabajando en esto, mi equipo somos el ingeniero agrónomo, el ex head de marketing de Envía Flores y tal persona. Estamos construyendo esa plataforma y queremos explorar oportunidades de colaboración. Ah, chido, ¿no? O sea, fue claro, conciso y hay algo que me interesa. Entonces, bueno, primero referencia, ¿no? O sea, la referencia totalmente, que es algo que les va a costar más tiempo. Tips para asegurar una reunión, no ser misteriosos, no hagan eso de lo de, te quiero invitar a un negocio, o sea, que parece multinivel, ¿sabes? Como, oye, hay una oportunidad y creo que tú eres el indicado, porque solamente eres, o sea, te gustan los retos y es como de, o sea, pues no, estamos hablando de una startup, ¿sabes? De una empresa, de algo que... Y no digo que no tengo nada contra los multiniveles, más bien lo que voy a estar, o sea, están a hablar, preséntenlo como tal, ¿no? Y tampoco con estos pitch de gana $300 de tu celular con una sencilla aplicación, porque también, pues, es súper complejo, ¿no? Entonces, eso. Otro tip, buscar gente que esté alineada con, obviamente, el sector, o sea, lo que les decía, ¿no? Si es alguien de agricultura, pues busquen a alguien que haya trabajado en, no sé, de comida, alguien que haya trabajado en Bimbo, alguien de telecomunicaciones, pues un exdirector de Telcel, etcétera, etcétera. Eso, como que no abren el espectro tan amplio. Buena ortografía, o sea, súper importante que tengan buena ortografía. Creo que esa es como una de las principales cosas que también, o sea, imagínense su carta de presentación de alguien que va a poner su dinero en ti y que no puedan tomarse el tiempo de escribir claro, un mensaje claro y conciso también puede ser como malo, ¿no? LinkedIn hoy es como una super red donde puedes encontrar un montón de gente. Hagan un buen perfil de LinkedIn, ¿no? Hasta con mis emprendedores, tanto en Finovista, en Village Capital, era mucho de, oye, le estamos mandando mensaje a un inversionista y entro a tu perfil y tienes la foto de tú en la fiesta con el barco. Cardía en una no y en otra, ¿sabes? Está mal, pero es como de, o sea, échale, o sea, pídele a tu cofundador que te tome una foto con un fondo blanco, ponte una camisa y ya está. O sea, no porque eso importe tanto, pero es tu carta de presentación. O sea, al final del día hay gente talentosísima que puede, pero al menos una foto de tu cara clara, ¿no? Que no estén 25 personas a tu alrededor, esto, ¿no? Y yo creo que el último también para recomendar cómo cerrarlo, mostrar algo de tracción, ¿no? Lo que les decía, había que experimentar y decir, tenemos el ejemplo de las plantas, no sé, plantas para gente que se la vive en la cuarentena, como todos nosotros. Oye, ya vendimos, exacto, ¿no? Ya vendimos 25 plantas en Guadalajara o en Monterrey y estamos teniendo 100 pedidos y no podemos surtirlos. Ah, ok, ¿no? Interesante. Entonces, eso, ¿no? Como que eso diría.
Muy bien, estupendo, Rafa. Qué bueno a todos quienes están escuchándonos por acá. Pues la pregunta del pool es un poco una pregunta capciosa porque ¿qué creen que valoran más los inversionistas? Pues los cinco, esos cinco apartados. No es solo uno en particular, es el conjunto de los cinco, así como les comparte Rafa en equipo. Y bueno, al final tiene esa perspectiva que nos deriva a pues, esta última pregunta, ya para pasar tal vez con las preguntas y respuestas, que no hay prisa, Rafa, vamos bastante bien de tiempo, Okay. sobre esta parte de ¿qué materiales debo de tener listos para presentar ante un ángel inversionista? Ok, pues mira, yo diría que es básico un pitch deck de 10 slides, no más. No sé ustedes, pero a mí me hicieron en la universidad y en la maestría, bueno, en la maestría no, pero en la universidad sí, hacer un plan de negocios y era esta cosa de 100 páginas, horrible, como que, y nadie lo acababa leyendo porque a nadie le importaba, ¿sabes? Más bien, o sea, este tema de los canvas, ¿no? O sea, como hacer tu business model canvas, de poder ver en tu, o sea, experimentar. Y todo eso lo vas vaciando en un pitch deck, que les recomiendo mucho los 10 slides de Guy Kawasaki, así, tal cual. Si no, luego se los pongo por aquí. Sí, la regla del Pero, 20-30. ándale, exacto. O sea, no necesitas grande información. Lo que necesitas es ser muy conciso y eso también te da a ti paz mental porque empiezas a bajar las ideas en algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Entonces, yo diría que un pitch deck, bueno, o sea, que sí le inviertas al diseño, ¿no? O sea, si tienes a alguien que puede, o sea, ya que está el contenido listo, que le puedas invertir algo a que te haga un buen pitch deck, está bien. Un one pager, que prácticamente un one pager es literal una hoja donde viene el pitch deck, pero de una manera un poquito más desarrollada. Eso está súper bien porque también hay cosas que probablemente en los slides por temas de tamaño, de estética, lo que tú quieras, no los podemos poner, pero en el one pager puede ir más información. Ejemplos de esto, literal, one pager, example, o one pager template en Google y van a encontrar muchos. Yo diría que el otro también es probablemente un MVP o Minimum Viable Product o Producto Mínimo Viable, que es que ya esto que estábamos diciendo, ¿no? Vámonos otra vez al tema del e-commerce que me platicó mi familiar hace poco, pues que ya ha llegado al menos con algo construido, ¿no? Algo que, o sea, también skin in the game, ¿sabes? En el derecho de que la otra persona diga, pues mira, sí necesito inversión, pero yo le puse 2,000 pesos, o sea, por decir algo, ¿no? Pero a mi Shopify y ya hice mi primer tienda en línea y ya está jalando y mira, te la quiero enseñar. Le tomamos fotos padres a las plantas, ¿no? Con estas decoraciones. Y está padre, porque ya al final del día tú también dices, ok, este chico o esta chica va en serio con su modelo y al menos ya creó algo. La atracción, obviamente, o sea, como en el one pager, en el pitch deck, tiene que tener la atracción. Y yo diría que la última también, tener claro cuánto dinero estás recaudando y qué es lo que estás tú haciendo. Por un porcentaje. ¿Por qué quiero ese? ¿Por qué ese porcentaje te voy a dar? O sea, a mí luego, y no es una respuesta fácil, ¿eh? O sea, cuando estuvimos en Finovista, muchas veces invitábamos a VCs, a inversionistas, y era como el tema de la evaluación, ¿cuánto vale mi empresa? Hay muchísimos factores. La verdad es que no hay una técnica definida para hacerlo, pero al menos sí que tú puedas tener claro, decir, voy a pedir 100 pesos por el 10%, porque yo estoy seguro de que el mercado vale tanto, que mi propuesta de valor es tanto, de que ese 10% que te estoy dando yo, en 3 años, cuando salgamos y levantemos una ronda de capital, ya con un fondo de venture capital, se te va a hacer 10 veces. Entonces, o sea, y al final del día, esto es un montón de tarea. Es mucho más fácil, claramente, decir, no, pues quiero, o sea, como en estos programas, ¿no? 1,000,000 por el 10%, y luego te dicen, no, pues el 20%. Y está, y o sea, y al final del día, yo creo que no, y es esto, no hay una ciencia tal cual, sino es un tema de negociación y de decir, yo hasta dónde estoy dispuesto a ceder, porque el valor que me va a traer Abraham, no sé, a mi empresa, es muchísimo, porque él conoce a los de Amazon, porque conoce a los de UBS, porque conoce a los de UPS, perdón, porque conoce a los de Estafeta, y entonces en mi modelo de logística, él es una pieza clave. Y si eso me va a costar 3% más, está perfecto. Pero para eso yo tuve que haber hecho una investigación acerca de ti, ¿no? Entonces, es mucha tarea, pero yo creo que vale la pena al final. Súper interesante. Ahorita que mencionabas algo de claramente tener preparado un pitch deck,
Hace, pues literal, en Vici Academy estuvimos unos días antes de que platicáramos contigo, estuvimos platicando con Federico Antoni de AllVP y me acuerdo mucho de esa anécdota porque le hicieron una pregunta en el chat, ¿no? Y si alguien se está preguntando eso, bueno, pues esta pregunta no, nos dirás también tú qué opinas, Rafa. Nos decían, oigan, Federico empezó a contar cómo también era una buena estructura de un pitch y estaban lanzando su plataforma Deck Checker para analizar pitch decks y darles una calificación. Y en eso le preguntan, oye, Federico, ¿qué opinas de los pitch deck que tienen que ser responsivos por si lo estás viendo en el teléfono y que está en un diseño ahí muy, muy amigable, ¿no? Y entonces me acuerdo que pues Federico ve la pregunta y dice, ah, bueno, pues miren, yo si bien algo admiro mucho de la creatividad de los emprendedores, mi consejo es que en eso de pitch deck no sean creativos. O sea, no te pongas a ponerme así un chorro de dibujos, pon un diseño bastante decente, como lo mencionas. Pero no te pongas a, bueno, y ahorita que le clic aquí va a salir un dibujo en 3D y Claro. esperen, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves eso, Rafa? Nos ha pasado que, bueno, pues la creatividad siempre sale volando, pero pues también considerando que los inversionistas ven un poco más de, pues, 10, queriendo poner un poco más de 10 startups al día, ponerle como brillitos y esta perspectiva muy, no Yo, sé. mira, yo lo que te diría es que la claridad es todo. O sea, algo que me gusta mucho es que sea algo que sea limpio, es un modelo limpio. Muy limpio, claro, o sea, por eso sí les recomiendo el tema de con un, no sé, con un diseñador o diseñadora que conozcan, que los aconseje, que les fuentes claras, ¿no? Luego, o sea, me ha tocado ver, no sé, pitch, donde te ponen 20 gráficas en un slide, ¿sabes? Y es como de, ni siquiera me voy a, o sea, la verdad es que no me voy a tomar el tiempo de verlas porque ni siquiera lo entiendo, aunque yo me sentara. Me va a tardar 15 minutos en entender tú qué me trataste de decir. En vez de ponerme probablemente, y me gusta mucho, por ejemplo, una línea hacia arriba que diga, estamos en 0 clientes en febrero, 100 clientes en este mes y 300 clientes acá. Claro, o sea, punto. Yo no tengo que ver 25 cosas alrededor, ¿no? Entonces, yo recomendaría mucho eso, de verdad, ver con un diseñador, diseñadora que les pueda ayudar para estos temas. Y claridad, o sea, mucha claridad. Y esto es súper complejo y es difícil también, Abraham, porque creo que también te reta a ti mismo a saber qué es lo más importante. Y eso es un gran trabajo que también a ti como emprendedor te ayuda, ¿no? A decir, ¿qué de todo lo que estoy diciendo es indispensable realmente? Entonces, eso, o sea, yo te diría como un poco así. Importantísimo. La verdad es que muchas gracias, Rafa. No solo por los consejos, sino por la experiencia. Tenemos al menos 40, 44% que nos comparten que lo más valioso que le pueden aportar a un inversionista es networking, es acompañamiento del negocio. Tal vez ahorita en las preguntas que tiene acá el público para nosotros, hay algunas sobre la típica frase y muy famosa, y yo creo que muy eficaz, Smart Money. Entonces llegaremos a eso. Quienes no han escuchado sobre este concepto ahorita, hay unas preguntas aquí que nos agradaron bastante, recibimos bastantes, pero también vamos a hacerlo muy concreto. Tal vez para pasar esto, Rafa, pues te invitamos a quedarte con nosotros un ratito para pasar a la sección de Q&A. Que tienen aquí Buenísimo. algunos de los asistentes para nosotros. Sobre esta perspectiva, pues por otro lado, al final Ricardo, nuestro compañero, estará leyendo pues algunas de estas, como si hay actualizaciones, pero mientras viendo por aquí las preguntas y viendo aquí lo del pool y dándole seguimiento a lo que nos acaba de decir Rafa, hay una que nos hace la pregunta Diana Pulido, que nos comparte. Si hay un, y por eso menciono lo de Smart Money, ¿no? Si hay un protocolo para detectar y hacer propuestas a los ángeles inversionistas ideales. Yo creo que encontrando esa media naranja que claramente pues te aporte no solo uno de estas preguntas, bueno, de estos conceptos que compartimos aquí en el pool, sino entendiendo que el Smart Money pues involucra de hecho todos, ¿no? Y te permite crecer más allá de que solo te dan el dinero o solo te están dando mentoría, ¿no? Si no es como este complemento. ¿Tú cómo ves, Rafa? ¿Hay un protocolo para detectar la intuición, el razonamiento? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo también voy a ser súper honesto, de lo que yo he visto. Ojo, por eso también decía, yo creo que no hay expertos. Yo, o sea, de mi experiencia, sí, o sea, yo creo que protocolo como tal, no lo llamaría protocolo, probablemente sí me tomaré el tiempo de mapear mi negocio, de decir todos los pasos que tengo que hacer para que mi negocio tenga éxito.
en el caso de las plantas otra vez, ah, pues mira, estaría muy bien que un inversionista fuera del tema del agro, ¿no? Y el tema de delivery, pues sería muy importante tener a alguien aquí. Y será muy importante también alguien que fuera experto en e-commerce. Entonces ya de ahí, pues tal vez es un pool, ¿no? De, a ver, ¿quiénes han sido expresidentes o exdirectores de empresas de logística? ¿Quiénes son ahorita CEOs de empresas, ¿no? Como que ese podría ser tal vez un momento. Ahora, eso es lo ideal. Lo ideal es que tú les escribas y que te digan, sí, claro, yo soy el exdirector del Banco Mundial y te quiero dar el dinero que quieres. Es complejo, sobre todo cuando lo que tú quieres es arrancar, ¿no? A veces tú necesitas el dinero y dices, bueno, pues mira, necesito 100 pesos y son 100 pesos. Y no me importa si no es smart money, pero es dinero que a mí me va a ayudar a arrancar para eventualmente alcanzar ese smart money. Entonces, para mí, claro, es el ideal que fuera smart money. La realidad es que también es complejo que eso pase. Para terminar como este tema, había dos cosas que, platicando con varios founders de startups, era como de tiempo completo. O sea, un founder de una startup se dedica a dos cosas, ¿no? Uno, a que haya dinero en la caja, ¿no? Y dos, a levantar dinero todo el tiempo. O sea, esa es la vida del founder de una startup. Tienes que estar levantando dinero constantemente para poder llegar a la escalabilidad que tú quieres. Entonces, ¿y por qué es de tiempo completo? Porque es complejo. O sea, no es algo que pase en un mes, en dos meses. Tú vas a hacer el pitch a todos los fondos, a todos los ángeles inversionistas, y hay que darle follow-up a las propuestas, quienes ya te batearon, llevar un filtro. Entonces, esta parte del smart money, respondiendo otra vez, protocolo, yo diría, mapea tu modelo de negocio, cuáles son las partes más importantes en tu modelo, ve quiénes son las personas clave que te podrían ayudar, compañías, busca en LinkedIn, contáctalas y a ver qué pasa. Del otro lado, yo no me pelearía con el tema de, pues si hay alguien que me quiere dar los 100 pesos que necesito, pues bueno, los uso para arrancar y mi siguiente meta es, ya alcanzando estas métricas, vamos y ahora sí, ya tengo algo más sustancial con qué hablarle al exdirector de Coca-Cola, ¿no? Eso está bien interesante, Rafa, porque hay algunas otras preguntas que nos comparten, por ejemplo, en la perspectiva de, yo creo que entendiendo una brecha que hay de cierta forma en Latinoamérica en cuanto a localizar ángeles inversionistas, pues disclosure aquí, ojalá fuera tan fácil como Estados Unidos que hay ángeles inversionistas por industria de a montón, pero sobre esa perspectiva, Rafa, Víctor Reza nos pregunta si hay ángeles inversionistas por industria en la TAM, es decir, algún rango de las más atractivas de momento, o ¿cómo lo ves tú? Digo, nos hemos dado cuenta que mucho de lo que pasa en la TAM es agnóstico y es un mix, pero ¿tú cómo lo ves? Sí, pues mira, o sea, yo de las que sé y que sí están activas, o sea, que es lo que yo sé, está la de Angel Ventures, que ellos empezaron y creo que crearon la primera red de ángeles inversionistas en México, y que entras en su sitio y te piden subir tu pitch como datos básicos y si como que si dicen ok, el proyecto está bien, tienen una red de ángeles inversionistas ellos que la administran, ¿no? Y ahí hay varios casos de éxito. Luego, del otro lado, no sé si haya como... Hay por ejemplo, hay sindicatos de... Hay un fondo que no estoy muy seguro bien... Bueno, por ejemplo, Arcángeles, ¿no? Arcángeles también... que puede ser agnóstico un poco, que una persona puede invertir desde, creo que 10 mil pesos o 20 mil pesos o algo así, pero tienes que pasar por el prefiltro de Arcángeles, ¿no? Entonces, yo te diría que yo conozca como sindicatos, mira, 3 mil pesos aquí están diciendo en el chat, pero, o sea, que yo conozca sindicatos o este tema, la verdad es que no es muy común, o al menos yo no he tenido el chance de conocerlos. Interesante. Yo, esa perspectiva, bueno, y para el público que nos acompaña, les compartimos que si tal vez no tenemos el tiempo de contestar todas sus preguntas porque recibimos más de 30 preguntas muy interesantes, sí les quiero contar que muchas de sus preguntas se van a responder si se meten al programa de VC Academy. Por favor, pónganle vcacademytech.com. Literal, suscríbanse. Hay un programa para si quieren empezar como inversionistas o si quieren empezar como emprendedores. Y les aseguro que esas respuestas se les van a
a resolver. No solo, bueno, Rafa nos acompaña en uno de los módulos, sino que diferentes actores del ecosistema han compartido sus conocimientos y les compartimos ahí algunos artículos para responder esto de, pues, como la perspectiva del rango de las aportaciones de los inversionistas, por la participación de las acciones, si quiero empezar, etcétera. Pero dando como esta pequeña comercial, porque veo muchas preguntas, Rafa, y siguiendo con la dinámica, hay una, yo creo que más acercada como en este otro enfoque, que me imagino que es la curiosidad también de conocerte más, nos pregunta Brian Maldonado, ¿cómo puedo convertirme en un ángel inversionista? Y no sé si, bueno, voy a compartir, leerla igual que la veo acá, y si se puede ser o hacer un ángel inversionista sin necesidad de dinero. Bueno, yo creo que, contestando lo primero, ¿cómo ser un ángel inversionista? Bueno, lo primero yo creo que es tener claramente alguna parte de tu patrimonio que tú sepas que es muy probable que lo pierdas. O sea, al final del día, uno también cuando se involucra con startups es porque tú quieres que tengan éxito, pero es como, o sea, no es como este tema de decir, pues es súper seguro que va a ser 100 veces, ¿sabes? O sea, el tema yo creo que también es la pasión que puedes tener para ser ángel inversionista. O sea, por ejemplo, a mí me encanta trabajar con startups. O sea, amo trabajar con startups. Y estar como un poco platicando de los problemas y pues mira, vamos a ver con quién platicamos y cómo lo hacemos. Entonces, en ese lado, yo diría primero como que si realmente sea un tema de pasión, de poder decir, yo sé que puedo aportar, ¿no? Al emprendedor. Eso es lo primero. Dos, yo diría también, hay un curso muy bueno que se llama Venture Deals. Venture Deals, tal cual, así, Venture Deals, que lo dan gratis cada 6 meses. Es de Kaufman Fellows y Techstars. Y se inscriben y te enseñan desde 0 hasta 100 de inversión. De hecho, yo ahorita lo estoy retomando porque hay cosas que me gusta tener más frescas. Está buenísimo. Sí, es que está increíble porque hay cosas que luego, o sea, se te van. Y es decir, ok, estar refrescando y estar practicando y estar viendo. Entonces, les recomiendo mucho Venture Deals. Está padrísimo. ¿Qué más? Pues eso, saber a qué te estás metiendo. O sea, al final del día también creo que puede ser tóxico el hecho de decir, te estoy dando 100,000 pesos y quiero que me los des en 6 meses y si no ya me voy. O sea, como decir, a ver, te estoy dando y ¿en qué instrumento te estoy invirtiendo? ¿En una nota convertible? ¿Que no va a meter en una nota convertible? ¿En un safe? ¿Me vas a dar equity? ¿Cómo funciona el equity? ¿Qué pasa si te compran? ¿Cómo va a ser la liquidación en caso de que llegue Walmart y te compra? Pues entonces, ¿cuánto me toca a mí? Entonces, yo creo que sería bueno también esa parte, ¿no? Como decir, ya tengo el capital y empezar a aprender, leer un montón. Y yo creo que con este libro, con este curso de Venture Deals, hay gran parte que puede tener pues cubierta, ¿no? Sí, coincido. Estuvimos por ahí, Neisa y yo, que estuvimos pues por acá coordinando Vici Academy, te acordarás de ella, y creo que por acá nos ha acompañado. Pero realmente, o sea, dando como la perspectiva de cómo es el curso, sí lo recomendamos. Creo que por ahí se los compartimos también a los alumnis del programa por esa misma perspectiva, ¿no? Venture Deals nos impresionó mucho cómo dejó de ser un libro de la recopilación de experiencias y se convirtió en este curso que, bueno, por ahí pues se les saturó a los grupos, la inscripción estuvo bien cotizado. Y nada, pues yo creo que la perspectiva de hasta dónde hemos estado llegando está bastante interesante. Para quien nos ha preguntado un poco de, pues si Rafa les puede recomendar con algunos ángeles inversionistas, etcétera. No sé, Rafa, pero a mí me gustaría sugerirles que te busquen en LinkedIn, que te escriban por qué te están buscando y pues conózcanse más, ¿no? Porque realmente, como lo cuenta ahorita Rafa, pues hay esta perspectiva de pues, qué trae tu startup, ¿no? Un poco acercarse. Claro. Y sí, totalmente. Y también inscríbanse a Vici Academy, ¿no? Ahí complementando el comercial, o sea, Venture Deals y Vici Academy. Pero sí, digo, escríbanme por LinkedIn, no sé, sea fit o no, si les puedo recomendar tal vez con algún fundador. O sea, también como esa parte de no estar cerrado a la inversión, ¿sabes? Como, si no es el dinero, no es nada. Más bien es como lo que les platicaba al inicio de, oye, pues mira, tengo esta idea y si hay algún match y veo que puedo aportar algún valor, igual y te presento con alguien que
te puede presentar a alguien, o sea, al final ya está, claro. Esto también son conectar los puntitos, ¿no? Entonces, sí, escríbanme por LinkedIn. No se olviden que para conectar exitosamente en LinkedIn deben escribir el por qué, personalizar la invitación y decir dónde se conocieron, porque nomás darle conectar a veces no los lleva a ningún lugar. Es un consejo les doy, sí. Porque me ha pasado, ¿no? De los primerizos, pues, ¿por qué no me acepta? Pues porque no sabe dónde se conoce, ¿no? Escríbele un poco más. Pero bueno, Rafa, pues muchas gracias por el tiempo, obviamente por la flexibilidad y yo creo que siempre por la confianza, ¿no? Porque al final sabemos que podemos tener estas conversaciones sin este protocolo un poco tedioso y más casual. Nos habría encantado invitarte pues a Guadalajara o a Monterrey, que hubiera sucedido esta plática pues ahí con un café, un agua, un escenario donde viéramos todos sus rostros, pero mientras estamos en esta situación de que pues todos tienen que cuidarse mucho, pues seguiremos platicando en estos escenarios virtuales. Invitamos a quienes nos acompañan, puedan mandar un correo a contacto@incmonterrey.com, por si tienen alguna duda sobre el tema. Si no alcanzamos a contestar algunas de sus preguntas, también por favor escríbanos por allá. Les recuerdo que la charla estará grabada y saldrá en nuestro canal de YouTube a partir del lunes aproximadamente. Entonces, si quieren recomendársela a alguien que no sabe esto, por favor, ustedes sean los evangelistas de estos temas. Y de una vez por todas, acabemos con los mitos que no están pasando en el ecosistema de inversiones ni en el de emprendimiento. Entonces, pues Rafa, a continuación vamos a estar escuchando un poco acá a Alejandra Ramos de IBM México, que nos hablará sobre grandes oportunidades que ofrece para todas y todos los que nos están acompañando. Entonces, Alejandra, pues te damos la palabra y Rafa nuevamente y a todos, gracias por acompañarnos. Que tengan una buena noche. No, hombre, gracias a ti, Abraham, y gracias a todo el equipo. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos todos? Pues rapidísimo, mi nombre es Alejandra Ramos. Yo trabajo en IBM en el área de innovación y soy especialista de Enterprise Design Thinking. Me dedico a mejorar toda esta experiencia de usuario que va muy ligado a todo lo que hace un momento comentó Rafa. Bueno, y ahorita quiero contarte un poco de este magno evento que es Maratón Behind the Code 2020. Bueno, pues ¿qué es Maratón Behind the Code? Es una iniciativa que busca capacitar y reunir a los desarrolladores y amantes del mercado tecnológico. Una vez que estos se capacitan, será una competencia de programación y en esta ocasión será 100% de manera digital con retos de negocio reales a nivel Latinoamérica. Así es, todos estos retos son reales y nosotros te estaremos dando todo el material necesario para que tú puedas trabajar en ellos sin problema. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, pues van a ser 42 días, empezando el 8 de agosto, así que inscríbanse lo antes posible, por favor, porque hay muy pocos lugares. Estamos tratando de meter a lo que es México y otros lugares de Latinoamérica. Va a haber 8 retos, se van a estar liberando 2 por semana y pues algunos de los beneficios que tenemos por ahí es que nosotros estaremos guiándolos paso a paso. Van a poder estar accediendo de forma gratuita a las clases en línea, a los tutoriales. IBM cuenta con una nube, entonces ustedes van a poder acceder a todas estas tecnologías disruptivas que hay en el mercado actualmente, como lo son inteligencia artificial, cloud, contenedores, IoT, y todas estas estarán disponibles dentro de esa nube para que ustedes puedan solamente ingresar y poder aprovechar todo esto. Y bueno, pues quiero contarles que también tendremos patrocinadores. Algunos de ellos son CompuSoluciones, tenemos a Alestra, a Bancoppel, TechData, NDS, Cognitive Labs y otros más. ¿Y qué más les quiero contar? Pues bueno, rapidísimo, ya nada más para complementar, pues como todo concurso siempre hay premios y en el mejor de los casos en esta ocasión tendremos premios. El primero será para los 100 mejores puntajes, ellos van a tener un viaje a México y el segundo va a ser haciendo una eliminación segunda con retos y desafíos, es el último desafío, van a estar los 5 mejores y ellos tendrán oportunidad de ir a Tel Aviv. Sí, Tel Aviv, que es la ciudad del centro de innovación, van a poder ir ahí y van a poder conocer.
Entonces, bueno, es una oportunidad única, es súper sencillo. Les van a pasar ahí el link en donde se pueden estar registrando y pues los esperamos para este magno evento que es a nivel Latinoamérica y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Ale, muchísimas gracias por compartir la información con nosotros. Por favor, inscríbanse. La verdad es que hemos estado en hackatones y yo creo que se lleva un gran aprendizaje. Amigos también, entonces, por acá tenemos también con nosotros a continuación a Marisol Díaz de Inc. Monterrey. Nos hablará un poco sobre el Entrepreneurship World Cup. Marisol, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues les platico, el Entrepreneurship World Cup se encuentra a pocas semanas de cerrar su convocatoria, por lo que Startup México e Inc. Monterrey los invitan a registrarse. Más que una simple competencia, es una gran experiencia en donde tan solo con inscribirte puedes llevar tu idea al siguiente nivel y ganar más de $1,000,000 en premios en efectivo y grandes premios mundiales. Así que si, bueno, encuentran si están en cualquiera de las fases de idea y inicial o de crecimiento, postúlense hoy. Pueden ver más detalles en signedup.entrepreneurshipworldcup.com. Y bueno, por otra parte, la filantropía se trata de compartir lo que tenemos para hacer a nuestra comunidad más fuerte, más unida y un ejemplo de resiliencia e inspiración. El Tecnológico de Monterrey y Tech Milenio han diseñado y lanzado la campaña Unidos Podemos. Súmate a esta noble causa, buscamos la meta de juntar 600 emprendedores y emprendedoras que donen desde $50. Ingresa a crowdfunding.tech.mx y dona en la ventana Inc. Day. Demostremos que el emprendimiento apoya porque unidos podemos. Y bueno, ya para concluir, los queremos invitar a que no se pierdan una increíble sesión informativa con IBM el día martes 28 de julio en punto de las 11 de la mañana, en donde precisamente Alejandra Ramos nos va a estar hablando más acerca del maratón Behind the Code. Y también tendremos una Inc. Talk en alianza con Endeavor el día 30. Jueves 30 de julio, en punto de las 5 de la tarde, de la mano de René Freudenberg, quien es CEO de Interlove Group y nos acompañará con la charla Desafiando lo común por el bien común. ¿Cómo lucha Interlove Group contra la propagación de COVID-19? Así que no se olviden de visitar incmonterrey.com, donde cada día sumamos contenido digital de valor de nuestros speakers, aliados y agentes del ecosistema emprendedor de México y Latinoamérica. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Abraham. A ti, Marisol, y a todo el equipo de Inc. Monterrey. De nueva cuenta, pues, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, sobre todo, gracias por el tiempo que nos han regalado hoy para aprender sobre todo este tema de inversiones. Por favor, pues, acompáñenos para siguientes pláticas, pero sobre todo, les mandamos un abrazo, esperemos poderlos ver en Inc. Talk en alianza con Endeavor y sobre todo, pues, no se olviden de visitar por allá BC Academy. Les mandamos un abrazo y que tengan un buen cierre de semana. Hasta pronto. Gracias.